Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta clase de Excel. Mi nombre es Gabriel Flores y hoy día lo que vamos a hacer es revisar dos funciones, una que se llama buscar H y otra que se llama buscar V, o sea, buscar horizontal y buscar vertical. Esto en el marco de la asignatura de herramientas tecnológicas para la gestión contable. Vamos a trabajar específicamente con el archivo A7-empleados-emp.xlsx. Nos vamos a dar cuenta al abrir este archivo que tenemos tres planillas de cálculo, una que se llama empleados, otra que se llama ingreso personal y una que es donde está la base de datos. En la primera, en empleados, me piden colocar el sexo de las personas, el departamento, el cargo y el bono de Navidad. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos el RUT de una persona, luego el nombre de ella, que sería Rosario Abarca, luego el código del sexo, que es 1, y ahí yo tengo que ir a buscar el sexo de esta persona. Por ejemplo, el 1 pertenece a, según la base de datos, pertenece a mujer y el número 2 pertenece a hombre. Muy bien, por otra parte, tenemos el departamento donde el número 1 corresponde a contabilidad, el 2 a administración, el 3 corresponde a informática y el 4 a recursos humanos. Luego hay que completar el cargo de la persona. Y según la base de datos, el número 1 corresponde al gerente, el 2 al jefe de sección y el 3 es administrativo. Finalmente hay que llenar el bono de Navidad y en el bono de Navidad nos damos cuenta que el código número 1, o sea el gerente, tiene un bono de 10 mil pesos, el código 2, que es el jefe de sección, va a tener un bono de 50 mil pesos y el código 3, que es el cargo administrativo, va a tener un bono de 100 mil pesos. Entonces, hasta el momento vamos a comenzar con esta planilla de cálculo nada más. Y para ello nos vamos a dar cuenta que voy a tener que ir a buscar el dato a la base de datos. En este caso, como los datos están de manera vertical, voy a utilizar la función buscar V. Si los datos hubieran estado de manera horizontal, busco, trabajo con buscar H. En este caso sería buscar V y lo vamos a hacer paso a paso. Entonces primero coloco el signo igual, lo voy a hacer manualmente para que se entienda la lógica, porque podría utilizar también en este caso el asistente de funciones. Entonces coloco el nombre de la función que es buscar V, o sea, buscar vertical, valor buscado. Ahora debo colocar cuál es esa variable con la cual voy a trabajar, que en este caso sería el código. El código del sexo es el que voy a marcar, le hago un clic. Presiono punto y coma porque según mi computador con punto y coma yo puedo ir separando estos elementos. Hay otros computadores que basta con coma, ¿ya? Entonces, bueno, ir mirando cómo es la separación acá. Entonces voy a ir a buscar el valor de 7, que en este caso es 1. Una vez que lo encuentro, voy a ir a buscar la matriz de la tabla, o sea, dicho en otras palabras, la base de datos. Entonces me voy al código del sexo y está acá y la selecciono completa en referencia al código del sexo y su descripción. Por lo tanto, seleccioné DC4 hasta D6. Presiono punto y coma. Ahora el indicador de columnas. Eso quiere decir que me está preguntando en qué columna sale el sexo de la persona. La primera columna sería el código del sexo y la segunda sería la descripción, que es lo que necesito en este caso. Por lo tanto, el indicador de columna sería 2. Punto y coma. Y aquí tengo dos opciones, colocar el valor 0 o el valor 1. Yo prefiero colocar el valor 0 para que me entregue el valor exacto. Voy a presionar Enter y me doy cuenta que aquí ya tenemos el sexo de la mujer. Pero fíjense en algo, hasta el momento lo que hice fue buscar, colocar signo igual, buscar V, de 7, que era donde iba a buscar el código, luego la base de datos que estaba en esta otra planilla de cálculo, luego colocaba el valor 2, que era en la segunda columna donde estaba este concepto de hombre y de mujer, y luego el valor 0 para que me entregara una solución exacta. Pero miren, voy a tener un problema.
¿Por qué? Porque yo esto no lo voy a hacer uno por uno, obvio, sino que lo que voy a hacer es aprovechar que ahí sale un cuadrito, le hago doble clic y debería todo llenarse hacia abajo, pero va a aparecer un problema. Fíjense, doble clic. Ah, eso dice ND. ¿Por qué pasa eso? Porque ¿se acuerdan que nosotros también habíamos estudiado las referencias absolutas y relativas? Cuando yo bajo esto de manera automatizada, en forma automática también me va bajando las variables correspondientes a esta base de datos. O sea, me fue bajando también al punto de que en C7 no habían datos, D7, C8, D8, C9, D9, etc. Por lo tanto, lo que yo debía haber hecho acá, lo que debo hacer, es colocarle el signo peso antes de la C, antes del 4, antes de la D. Y antes del 6, y eso no se nos puede olvidar. Cuando yo le coloco el signo peso en este sector, o sea, signo peso C, signo peso 4, dos puntos, signo peso D, signo peso 6, quiere decir que estoy dejando de manera constante la base de datos que seleccioné. Presiono Enter. Ya, ahí lo tengo de nuevo. Ahora le voy a hacer doble clic. Fíjense qué pasa. Queda solucionado. Así de fácil. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera querido hacer esto con el asistente de funciones? También se puede hacer. Veamos cómo. Entonces me voy a venir acá. Fíjense que ahí está el símbolo de sumatoria en la pestaña inicio. Me voy a sumatoria, pero al lado de sumatoria hay una puntita de flecha. Entonces hago clic ahí y me voy a la opción más funciones. Acá dice buscar una función y ya sabemos cuál es. Se llama buscar V, que es una función. Veamos acá, de búsqueda y referencia. De hecho, si me voy a la opción de búsqueda y referencia, ahí sale. Si es que ya me la sé de memoria, la anoto ahí. Entonces, voy a seleccionar, obviamente, antes de hacer esto, yo seleccioné la primera celda donde quiero el resultado, que en mi caso sería la celda E7. Luego me voy al asistente de funciones con buscar V, hago clic en aceptar. Y aquí me indica todos los elementos que debo llenar. Primero el valor buscado, que vendría siendo D7. Hago un clic, porque trabajamos con celdas en Excel. Luego matriz tabla, que es donde va la base de datos. Y voy a ella. Ingreso personal, perdón, base de datos, ¿cierto? Selecciono lo que necesito ahí. Muy bien. Ahora el indicador de columnas. Yo sé que el indicador de columnas estaba en la segunda columna en este caso, en la segunda. Y coloco el número 2. Y el rango, que era el valor lógico, que yo sugería poner el valor 0 para que me diera un resultado exacto. Luego hago clic en la opción aceptar, en el botón aceptar y veamos qué aparece. Ah, aparece mujer. Doble clic hago aquí en este extremo, en este vértice, y me aparecen, fíjense, de nuevo eso ND. ¿Por qué? Reitero, y esto obviamente lo hacemos adrede para que nos acordemos siempre de poner el signo peso. De hecho, lo puedo corregir aquí mismo en la barra de fórmulas. Lo corrijo o lo puedo corregir en el asistente de funciones. Enter. Muy bien, doble clic hacia abajo. Excelente. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Uno por uno, pero de manera manual, para que entendamos la lógica. Ya sabemos que el asistente de funciones funciona a la perfección y es bastante fácil hacerlo. Entonces nos vamos a ir por la opción difícil, que es la opción manual. Vamos a departamento, ahí sería signo igual, la función buscar V, el valor buscado, que en este caso está en la posición F7, le hago un clic, punto y coma. Luego voy a la matriz de la tabla, a esta base de datos de departamentos. Voy a la base de datos. Muy bien, selecciono la base de datos completa, que en este caso sería C10 hasta E14. Y aprovechemos inmediatamente de colocarle los signos pesos donde corresponde. Luego a la E y al 14. Entonces le agrega el signo peso a C, al 10, a la E y al 14, o sea, cuatro signos pesos. Luego el indicador de columnas, que en este caso sería el departamento, o sea, la segunda columna.
punto y coma, el 0, cierro paréntesis, presiono Enter y ahí tenemos Departamento de Contabilidad. Hacemos doble clic en el vértice del sector inferior derecho y van a aparecer todas las respuestas. Muy bien. Ahora vamos al cargo, lo mismo, signo igual, buscar V, abro paréntesis, el valor buscado es el código del cargo, que en este caso es H7, punto y coma. Voy a ir a la base de datos de cargo. Aquí tenemos la base de datos, la selecciono, le agrego el signo peso antes de la F, antes del 4, antes del 7 y antes de la H. Punto y coma. Luego el indicador de columnas. Ah, el cargo está en la segunda columna. Por lo tanto, coloco el número 2. Punto y coma 0 porque quiero valores reales. Presiono Enter y ahí tenemos el primer cargo administrativo. Doble clic y ahí aparecen todos. Y finalmente el bono de Navidad. Colocamos signo igual, buscar V, abro paréntesis, el valor buscado, que en este caso sería el código del cargo, o sea, la posición H7, punto y coma, selecciono la base de datos, o mejor dicho, la matriz tabla, que en este caso serían desde F4 hasta H6. Coloco los signos pesos antes de la F, antes del 4, muy bien, antes de la H y antes del 7, antes que se me olvide, ¿cierto? Punto y coma, indicador de columna, sería columna 1, 2, 3, tercera columna, porque ahí están los bonos de Navidad. Punto y coma 0, o sea el valor falso. Presiono Enter y ahí tenemos ya los bonos para cada uno de los cargos de esta empresa. Facilísimo, facilísimo. Entonces ya aprendimos a hacerlo de manera manual y además con el asistente de funciones. Vamos ahora, voy a posicionar esto tal cual estaba. Muy bien, vamos ahora al ingreso de personal. Me gustaría obtener los ingresos en marzo de contabilidad. Por ejemplo, si vengo a la base de datos, me voy a dar cuenta que en marzo contabilidad tuvo un ingreso igual a 2. En recursos humanos para el mes de mayo obtuvo ingresos igual a mayo recursos humanos. Por acá está, también valor igual a 2. Y finalmente, informática para el mes de abril obtuvo ingresos igual a abril, ahí está, informática, obtuvo ingresos igual a 22. Entonces comencemos, también lo voy a hacer de manera manual. En este caso sería buscar H, porque los valores están horizontales y no verticales, horizontales, ¿ya? Entonces el nombre de la función es signo igual, buscar H, abro paréntesis, y en este caso tengo que indicar la celda donde está el valor buscado. El valor buscado es contabilidad. Esta es la variable con la cual estoy trabajando. Pero fíjense, contabilidad no está en una celda específica. Así que tengo un problema. En realidad no es problema porque yo puedo colocar acá tanto la celda. Por ejemplo, si la palabra contabilidad hubiera estado en J8, coloco acá J8, por ejemplo. De hecho, lo voy a poner. Yo ahí podría haber puesto la palabra contabilidad directamente. Entonces aquí fácilmente yo hubiera puesto signo igual, buscar H, abro paréntesis, y hubiera puesto J8, porque ahí está la palabra contabilidad. Así, J8. Pero como en términos reales la palabra contabilidad no está en J8, sino que es parte de una frase, yo puedo poner la palabra contabilidad completa. Esta palabra debe ir en comillas porque es un texto. Y da lo mismo si lo coloco en mayúscula, minúscula o la C mayúscula y el resto minúscula. ¿Ya? Voy a borrar eso para que no me moleste esa palabra contabilidad. Y ahora sí comenzamos. Signo igual, buscar H. Abro paréntesis, el valor buscado es la palabra contabilidad. Entonces ya aprendimos que no es necesario solamente poner la celda donde se encuentra la palabra contabilidad. Luego, en este caso sería la matriz. Y la matriz de contabilidad, y aquí yo debo tener bien claro que en marzo contabilidad. No se me puede olvidar eso porque eso implicaría volver a la planilla anterior y eso me va a complicar. Marzo contabilidad. Entonces voy a la base de datos, selecciono la base de datos completa, punto y coma,
¿Ya? Acá me piden marzo y marzo está en la posición 1, 2, 3, 4, o sea, en la cuarta fila. De ahí viene el número 4 y ya sabemos que el 0 es para que me entregue un valor específico. Presiono Enter. Tan, tarán. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, marzo contabilidad 2. Veamos si es verdad. Marzo contabilidad 2. Muy bien. Ahora, ¿se fijaron que yo no puse el signo peso en C, en 18, en G y en 24? No lo puse porque no era necesario. Así de simple. No era necesario. Aprovechemos de hacer esto mismo, pero con el asistente de funciones. ¿Cómo será? Ya, me voy acá a la pestaña inicio, si es que no está marcada. Me voy al símbolo de sumatoria. Al lado hay un signo, hay una puntita de flecha. Hago clic ahí. Me voy a la opción más funciones. Clic en más funciones. Y acá debo elegir la categoría. Hay un montón de categorías. La categoría financiera, fecha y hora, matemáticas y trigonométrica, estadística. Búsqueda y referencia, base de datos, texto, lógica, información e ingeniería. Específicamente es búsqueda y referencia. Y el nombre de la función es buscar H. Ya lo tengo. Hago clic en el botón a aceptar. Primero, el valor buscado ya dijimos que era la palabra contabilidad. Contabilidad. Muy bien. En comillas. Ahora la matriz sería la base de datos, que en este caso. Fíjense que era marzo contabilidad, no se me puede olvidar. Era la selección de C18 hasta G24. Muy bien. El indicador de fila es, en este caso, era marzo, por lo tanto era el número 4. ¿Se dan cuenta por qué? Está 1, 2, 3, 4. Marzo está en la fila número 4. Corrijo esto, ¿ya? Y en el ordenado coloco el valor 0. Hago clic en el botón aceptar y ahí nuevamente me entrega el resultado igual a 2. Los otros dos los voy a hacer de manera manual para que entendamos la lógica. Signo igual, buscar H, abro paréntesis, el valor buscado sería RRHH. O sea, abro comillas, RRHH, cierro comillas, punto y coma. Me pide mayo, recursos humanos. Voy a la base de datos. Selecciono la base de datos, o sea, desde C18 hasta G24. Muy bien, no es necesario poner símbolo peso antes de la C, antes del 18, antes de la G y antes del 24. Ahora voy a colocar el mes de mayo. El mes de mayo era 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mes de mayo creo que era, espero no equivocarme. La memoria no está muy buena a esta altura. Y luego el valor 0. Cierro paréntesis, presiono Enter y era mayo. Sí, muy bien, era mayo. Mayo, recursos humanos. Veamos si está bien. A ver, mayo, recursos humanos, el número 2. Está perfecto. Finalmente, nos vamos a ir a abril informática. Ya para el mes de abril, signo igual, buscar H. Abro paréntesis, el valor buscado es informática y la debo escribir tal cual está ahí. Informática, punto y coma. Ahora la base de datos en informática. Abril informática. Veamos. La base de datos. Ahí pasé a llevar una celda. Ya, ahora sí. Tan, tan, tan. De nuevo. Ahí cometí un pequeño error. Eso. Pasé a llevar una tecla innecesariamente. Ahora sí. Base de datos, la selecciono. Muy bien. No le pongo los símbolos de pesos. Punto y coma, era el mes de abril y abril está en la fila número 1, 2, 3, 4, 5. Fila número 5, punto y coma, 0, cierro paréntesis. Y veamos cómo queda. ¡Wow! Abril informática, a ver, veamos acá. Abril informática igual a 22. Veamos si está bien. Está perfecto. Es importante que esté bien escrito. ¿Qué pasa si yo le hubiera puesto tilde? Veamos si funciona igual. Informática con tilde en la. Fíjense que acá está sin tilde y la base de datos también está sin tilde. Si miro acá, no hay tilde, está la palabra informática tal cual, en mayúscula. Entonces voy a ponerle tilde adrede y vamos a ver si es que lo toma igual o no. Presiono Enter, no. Por lo tanto, debe quedar escrito exactamente igual.
Ahora, si yo lo escribiera en minúscula, igual sirve. Pero si yo le coloco o no le coloco tilde, eso es importante. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, hemos terminado de utilizar las funciones buscar v, buscar h, muy bien. Y ya tenemos resuelta la guía A7-empleados-EMP. Muy bien, todo esto de la asignatura de herramientas tecnológicas para la gestión contable. Muchas gracias.